Te lo advertí, Omar. ¿En qué habíamos quedado ayer? Lo sé. No debí quedarme en la casa de Liv, pero no pude dejarla sola. Él acababa de irse de ahí. Te dije que no andes cerca de la señorita, pero nunca la dejas sola. Te encontraste con ella, sin preguntarme a mí antes. Debo protegerla, está en problemas. ¿Crees que no lo sé? Estoy haciendo lo posible para protegerla. Señor. Señor, escuche. No hay nada que yo pueda hacer. Eso es lo que intento decirte. Mírame. Antes de conocerla, ¿actuabas así en los operativos? Piénsalo bien. Claro que sí. ¡No lo hacías! Ella no es una muchacha cualquiera para ti. Estás pensando con el corazón en vez de con la cabeza. ¡No puedes pensar con claridad! Seguirás cometiendo errores si sigues así. Y es muy peligroso para todos nosotros. Omar, voy a sacarte de este caso. Imposible. Realmente voy a sacarte del equipo si sigues actuando como un loco. Sabemos la fecha del operativo. Mire, Metin le dio a Elif los pasajes a Roma anoche. Elif no está lista aún. Si se entera que estoy fuera, se pondrá nerviosa. Se va a equivocar. Y el operativo será en vano, ¿entiende? Despierta, Elif. Solo estaba pensando. Sigues pensando en Omar, ¿cierto? No, no pensaba en él. ¿Está bien? ¿Qué hablamos recién? ¿De qué hablamos? Tiramos las galletitas a la basura. ¡Son basura! ¡No los necesitamos! Bajar, me encanta tu forma de ser. Me gusta estar contigo, me haces bien. Tú también me haces bien, por eso eres mi amiga. Oh, subir el volumen, me encanta esta canción. Ne olduysa bittiyse hemen unut duruyorsun. Seferinde nasıl oluyor da kırdın kalbimi onarıyorsun. Yaşandıysa ne olduysa bittiyse hemen unut duruyorsun. Bu sefer gelme. Gelecek sende aman bana ne olur haber verme. Bahsetme. Mazi mazi de kalsın ısıtıp ısıtıp önüme serme. ¿Viste? Así se comienza bien el día. Voy a preocuparme de la organización del viaje. Todo estará listo el día que ella vuele. Está bien, señor. Pero hay un problema. Ese video complica las cosas. Ellos tienen la ventaja, tendremos que ir despacio. Deberíamos al menos tomar la declaración de Ashley. Cuando se recupere, digo. Olvidaremos eso, Omar. ¿Qué dice? ¿Por qué dice eso? ¿Lo cubriremos, señor? Todos pensarán que lo hice por Elif. Ahora solamente piensa en ti. Cuando se trata de amor, capitán, el agua se ensucia aunque no le pongas barro. Entiendo, señor, sí. Usted no quiere que el caso de Ashley dañe el operativo que haremos con Elif. Exactamente, exactamente. Su madre está muerta. ¿Qué podemos hacer al respecto? Espero que descanse en paz. ¿Por qué arruinaremos, por un pequeño accidente, la posibilidad de que ellos caigan de una vez? Mira, Omar. No te lo diré de nuevo. El amor es ciego. El amor te hace andar sordo. Seguirás cada pequeño latido. Entonces, caerás una y otra vez. ¿Me entiendes? Digamos que eres profesional. Digamos que te proteges. Pero, ¿qué hay de la chica? ¿Qué hay de Elif? ¿Qué pensará cuando te vea? ¿Cómo crees que va a actuar? Mira, Omar. No podemos permitirnos cometer otro error.
No sé qué vas a hacer hasta que este operativo termine. ¡Haz algo! Ella debe olvidarse de ti. Si eso no ocurre, terminaré todo antes de que te enteres. Fui claro. Es tu última oportunidad. Sácala de tu corazón. Señor, yo puedo seguir adelante. La seguridad de Elif es más importante que lo que siento. Está bien. Vamos. Déjame llevarte a la estación. Hice té chai para todos. Vamos, empiecen a comer, queridos. Vamos, vamos, que se les enfría. Coman. Oh, es como si almorzáramos en Atai. Así es, pero hubiéramos pagado una fortuna por esta mesa si estuviéramos afuera. Ya, ya, coman. Es comida rica y gratis. Y díganme, ¿cómo va el trabajo? Estamos bien, tía Elvan. Muy ocupadas con algunos casos. Ay, mamá. ¿Por qué preguntas eso? ¿Por qué no les preguntas lo que les quieres preguntar? ¡Hazlo! Creo que alguien no pudo dormir bien anoche. ¿Mm? No, yo dormí perfectamente. No, creo que no pudiste. No pudiste poner bien la mesa. ¿Dónde está el queso? Vamos, trae el queso y el aceite de oliva, por favor. Mamá, por favor, ¿me vas a hacer traer el queso de la bodega justo ahora que estamos conversando? No, no, no hace falta. Por favor, no se molesten. Por favor, no se molesten. Estamos no, bien. Gracias. No es molestia. Melike lo traerá ahora mismo. Vamos, querida. De acuerdo. Ya regreso. No hablen nada mientras no estoy. Yo quería hablar con ustedes acerca de Elif y Omar. ¿De qué hay que hablar, tía Elvan? Parece que tienen algunos problemas. Ellos se llevaban bien, pero no los vi bien en el funeral. Apuesto a que se dieron cuenta que ellos estaban muy distantes. Yo no los vi ni acercarse. No quiero meterme. Prefiero que ellos lo manejen. Pero ambos están muy heridos. Así como están, no van a poder arreglar su relación. ¿Ah? Creo que podemos juntarlos si ustedes me ayudan, ¿sí? ¡Oigan! Traje un poco de este queso y también Roquefort. ¿Está bien, mamá? Muy bien. Bien hecho. Siéntate, querida. Bueno, no me levantaré de nuevo hasta que terminen. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Podrías llevar un café a la sala de reuniones? Buen día. Gracias. Buen día. Buenos días, señor Levent. Buenos días, señorita. La estaba buscando. Tengo excelentes noticias y necesito hablar con usted. Bueno, entonces vamos. Está bien. Bajar, avísame cuando vayas a almorzar, ¿bueno? Muchas. ¿Y cuáles son las excelentes noticias? Nuestras ventas online están increíbles. Todo está marchando bastante bien. Duplicamos nuestras ganancias en 2 semanas. Vendimos el doble. También lo hicimos en nuestras tiendas. Ajá, así es. Todos los días visitan nuestro sitio y nuevas marcas están solicitando nuestros productos. Hace mucho tiempo que no recibía buenas noticias. Y este éxito es tuyo. Nunca lo hubiera pensado si tú no me lo hubieras sugerido con tantas ganas. Elif, es mi trabajo. Pero ni siquiera la mejor estrategia podría haber funcionado si tú no fueras tan buena en lo que haces. Así que la única heroína eres tú. Además, no todos pueden hacer una marca viva como tú. ¿Mm? Lo digo en serio. Créeme. Por favor, para. Me da vergüenza. No te preocupes. No tienes el tiempo suficiente para eso. ¿Por qué? Porque esperamos de ti una increíble creación de otoño. Es solo por eso. ¿Está bien? Empezaré enseguida. Lo sé. Es un trabajo muy duro. Trabajas sin descanso. Arda, tú eres muy afortunado. Tu esposa debe esperarte en casa. Mírame. A veces espero a Hussein durante 3 días.
Yo no sé qué vas a hacer tú, Pelín. Dime. ¿Quién va a soportar tu ritmo de trabajo? Quizás podría ser un compañero. Pero si ese fuera el caso, no se vería nunca. Bueno, no estoy pensando en casarme. Así que no hay problema, Melike. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué se supone que significa eso? Si perdiste peso, te ves hermosa. Muchas gracias, querida. Está todo perfecto. ¿Mamá? ¿Ya terminaste de comer? Así es. Iré a preparar café y seguimos hablando. Ah, eso no. Ustedes son nuestros invitados, yo hago el café. Y luego te leeré la suerte, ¿sí? Quizás te diga con quién casarte, Pelín. Arda. Entonces, ¿en qué quedamos? No me dijeron nada. ¿Me van a ayudar con lo que les pedí? Bueno, sí, tiene razón. Pero ellos son dos personas adultas. No podemos interferir. Además, Omar se dará cuenta si hacemos cosas a sus espaldas. Claro que no. Yo estoy de acuerdo con la tía Elvan. Solo dígame qué hacer. Encantada haré lo que diga. Ellos desperdiciarán su amor si no hacemos algo. Díganos cómo la ayudamos. Gracias, Pelín, querida. Hagamos que su amor se haga realidad. Hizo frases largas en sus notas, pero no es verdad. Piensa en esta última frase. Esta y esta. Usó algunas palabras que no usó antes. Eso quiere decir que la escribió a la fuerza, ¿cierto? Ah, sé muy bien lo que hago, Omar. No te diría eso si no estuviera seguro. Lo sé, maestro. Me gustaría llamarlo como testigo en caso de que sea necesario para el caso. Seguro, hijo. Siempre que quieras. Muy bien, entonces. ¿Me disculpa? Por supuesto que puedes ir, querido. Toma. Espera. ¿Le entregaste el regalo a tu amiga? ¿La cita de Melvana? ¿Le gustó? Al principio le gustó. Pero creo que se ofendió cuando se dio cuenta de su significado. Fue un regalo irónico. De todas formas, maestro, usted es un gran artista, eso está claro. Estoy seguro que algún día lo apreciará como yo. Aprecia a quienes también te aprecian a ti, Omar. Es difícil encontrar a esta edad a alguien que todavía te sonroje ante ti. Es difícil. No olvides lo que te dije. Tiene razón, maestro. Gracias. Adiós. Bien hecho, Sebnem. Bien hecho. Me alegro. Lo estás haciendo muy bien. Debo reconocerlo. Muchas gracias, señor Taillar. Gracias por venir. Sé que estás ocupada con las cosas de la empresa. No es ninguna molestia venir a verlo a usted. Últimamente me preocupa mucho Elif. Ella se ve mal y está muy nerviosa. Dime, ¿tú lo has notado? No sé. Quiero decir, no noté nada fuera de lo normal. Su empresa no está muy bien. Pensé que te había contado sus preocupaciones. Ella nunca me dice nada y yo no puedo ayudarla. Por supuesto que habla acerca de la empresa y del trabajo. Pero sería mejor que hablara usted con ella. Son temas confidenciales. No olvide que Elif es mi cliente. Querida, me conoces desde siempre. Yo te crié y te eduqué. Considérame tanto hermano como padre. Seguro, señor Taillar. Nunca podría haberlo logrado sin usted. Quiero decir, si no hubiese estado usted y su organización, nunca hubiera podido graduarme. Gracias a usted ahora tengo trabajo. Entonces puedes confiar en mí como tu padre, ¿cierto? Además, me conoces. Lo mantendremos en secreto. Será solo entre tú y yo. Elif está en problemas. ¿A qué te refieres cuando dices que está en problemas? Me enteré que algunas personas la estaban amenazando. Y ella tuvo que involucrarse con ellos en negocios sucios para proteger a su hermana. ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo, querida? ¿Eh? Eso es imposible. Elif jamás haría negocios sucios. Lamentablemente es cierto.
entonces, ¿de qué se trata todo eso? ¿Elif te lo contó? Dinero negro. Ella está lavando dinero. Y la empresa está involucrada. Ella usa la empresa. ¿Está loca o qué? ¿Qué pasa si va a la cárcel? ¿Está loca o qué? Por eso fue a verme. Ella quiere entregarse a la justicia. Está corriendo el riesgo de ir a prisión. Está bien, lo admito, pero dime por qué hablas en mi nombre. Bueno, Arda, pero tú nunca te callas. No dejas de hablar. Bla, 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 y sigues hablando. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si Omar se entera? Como si no lo conocieras. No me volverá a hablar si se entera. No es así, Arda. ¿Vamos a hacer algo malo? Además, la gente que hace felices a los demás es feliz. Bien, bien. De esa manera quizás te cases también. Quiero decir que no necesitarías más adivinos. No tengo ninguna intención, Arda, querido. Creo que no te quedarás soltero mucho tiempo. Porque nunca dejas de hablar de matrimonio. No me verías como un hombre soltero si dices que sí. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, nada. No pasa nada, Pelín. Tranquila. ¿Qué estás pensando? Buenas tardes. Ay, Dios mío. Bien hecho. No llegaste tarde. Sí, estaba cerca. ¿Qué pasó con Elif? Está hecho. Lo hará. Le di su pasaje. Apuesto que ahora se está preparando. Estás muy seguro de ti mismo, ¿verdad? Sí, porque anoche la visité. ¿Y por qué aceptó tan rápidamente? Porque la hice aceptar. ¿No estás tan seguro? Elif se entregará a la policía. Su abogada está manejando todo esta mañana. Hoy fue a la estación de policía. Estaba esperándola a Elif. Sin embargo, Elif decidió de alguna manera no entregarse. Y el papel desapareció antes de que lo viera el fiscal. No me gusta nada, Metin. Apuesto que se trata del tal Omar. Elif le debe haber contado todo a Omar. Debemos descubrir cuál es el plan de ese tipo. Déjeme eso a mí, yo lo haré. Claro, tú te encargas de eso, pero siempre necesitas un guía, Metin. Siempre necesitas que alguien te guíe, que alguien te abra los ojos. Llévate este micrófono y ponlo en la cartera de Elif. La batería se termina en 2 días, Metin, ya sabes. Ten cuidado. Pueden estar vigilándola. Omar puede estar tras ella. Y espero que por ningún motivo te dejes atrapar. Ojalá me lo hubiera dado ayer, lo hubiese dejado instalado en su casa. Oh, cómo no pensé en eso, querido Metin. Apuesto que no fue amable contigo. Espero que tu linda carita no haya sido grabada por las cámaras de seguridad. ¿Acaso cree que soy un idiota? A veces eso es lo que creo. Mire, yo me encargaré de este tema del micrófono. Le contaré con quién habla Elif y cuáles son sus pasos. No la perderé de vista. Averiguaré cualquier cosa que ella haga. Así nos evitaremos sorpresas. Estamos trabajando aquí, mírate, por el amor de Dios. Estoy haciendo lo que puedo, ten paciencia. Hola, Omar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema ahora? No pasa nada, Omar. Arda está complicado. Tienes que comprar 3 tarros de pintura. ¿Por qué? ¿Qué están pintando? Omar, sabes que me estoy cambiando de casa. Y además el maestro que contraté me pidió mucho dinero. Y ahora me llamó el abogado de Sidem por el divorcio. Quiere quedarse hasta con mis pantalones. Así que ahora intento arreglar yo mi casa.
Arda, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Quién piensas que soy? Podemos pintar tu casa juntos. Por supuesto que podemos. Apóyame, Pelín, vamos. Bueno, yo le dije lo mismo. Ya sabes cómo es. Se preocupa por tonterías. Pero cuando llega la acción, vuelve a nacer. Bueno, Omar, de todos modos estás muy ocupado. Trabajas sin descanso todos los días y vas a venir a pintar mi casa también. Bueno, ¿sabes qué? Pintaremos tu casa esta noche. Quedará perfecta. ¿Y Pelín cocinará? ¿Mm? ¿Está bien? Eso es. La conversación se acabó. Quedamos en eso, a trabajar. Mira, apuesto que encontró algo. No lo hice, pero lo haré. ¿Conoces a la novia de Taillar? Debemos saber dónde está esa mujer ahora. Omar, tranquilo, piensa con claridad, nos vas a meter en problemas. Nos van a echar si pronunciamos el nombre de Taillar Dundar en esta oficina. Compañero, él es como una especie de filántropo en este país. No puedes involucrar su nombre en un asesinato. Se van a reír de nosotros. Entonces no debes creer todo lo que ves, Arda. Él me mintió mirándome a los ojos y sé que oculta cosas. Apuesto a que esconde algo sobre Pinar. Estoy muy seguro. Está bien, celebraremos cuando nos despidan, porque eso vamos a conseguir. Es algo que siento, está mintiéndonos. Yo estoy de acuerdo con el señor Joseyín. Tus sentimientos nos van a meter en problemas algún día. Escucha, Arda. No son sentimientos, es mi instinto y nunca me ha fallado, ¿está bien? Omar, mira, calma. No hay nada de qué hablar sobre el tema. Además, no tienes que preguntarnos a nosotros. ¿Por qué no le preguntas a Liv? Ella es cercana a él, ¿no es cierto? Elif nunca sospecharía de su querido tío Taillar Dundar. Porque ella tiene razón. Elif es una chica inteligente. Sabría si hubiera algo raro con él porque lo conoce. Todo se complica cuando amas a alguien. No quieres ver nada, ¿de acuerdo? Ella no se dio cuenta de los negocios en los que estaba su padre. Ella es como yo, jamás podría culpar a alguien que ama, ¿entiendes? Además, dime una cosa, compañero. ¿Por qué te obsesiona tanto la reputación de Taillar Dundar? Todo está claro. Tanner fue asesinado en la cárcel. Pinar desapareció. Taillar descubrió que eran amantes. ¿Por qué no matar a Pinar, ¿eh? De ninguna manera, compañero. No tiene sentido. Es absurdo. Encontré la dirección de la madre de Pinar. ¿Y? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde van? Señor, nosotros... iremos a almorzar. ¿Y qué hay del caso de Nisser? Creí que estaban por resolverlo. Todavía no está en mi escritorio. Señor, estoy preparando el informe. Falta un testimonio. Pero hablé con la oficina del fiscal. Se lo daré lo antes posible. Disfruten el almuerzo. No me mires con esa cara, Arda. No confío en ese hombre. Pero es nuestro jefe. ¿Le vamos a ocultar información? Lo haremos hasta que estemos seguros. ¿Por qué no me entiendes, Arda? Es muy claro. Alguien intenta deshacerse de este caso. Y juegan con las evidencias. No somos ni tú, ni yo, ni Pelín, ni mi hermano. Apuesto a que él lo está haciendo. ¿No recuerdas? Intentaba enviarme de vuelta a Van hace unos meses. Y además, la actitud que tiene. Ahora intenta deshacerse del caso. Me imagino por qué. Les pediré un favor. No compartan nada con él hasta que sepamos que es de fiar. Claro que sí. Bien, te lo agradezco. Está bien, Omar. Gracias. Oh.
Oye, ¿te estás rindiendo? No lo hago. Está bien. Bueno, es el punto final. Esto no es como los videojuegos, ¿verdad? Claro que no. Fue un buen partido. Perdiste, pero te esforzaste. Ganaste, pero no pudiste aplastarme. Felicitaciones. Gracias. Voy a ducharme. Está bien. Me diste un susto, casi me da un ataque. Es imposible resistirse a tu belleza. Te extrañé tanto. Sí, a mí no me parece. Vas por ahí, te diviertes con tu amigo millonario. Ellos no me dejan ver a nadie. Además, Mert es solo mi amigo. ¿Ah, sí? Yo nunca olvido a Nilüfer. Nunca olvidaré que él estaba enamorado de ti y que es tu ex, ¿eh? ¿Quieres que lo olvide? No pasa nada entre Mert y yo. Ya te lo dije, es un amigo de hace años. Sí, pero recuerda que él es un hombre y que tú eres una mujer. Bueno, como quiera que sea. Si él te llega a hacer algo, yo lo voy a matar. Creo que estás celoso de él. ¿Y eso te gusta? Creo que puedo vivir con eso. Sabes, eres una mujer increíble. Necesito que me hagas un pequeño favor. ¿Qué? Elif quiere hacer que me arresten. Si no quieres que ocurra, pon esto en su bolso. ¿Qué es? Un micrófono. Este es el botón. La batería se termina en 2 días. Necesito saber cuáles son sus planes antes de que me arruine. Pero esto es algo que podría lastimar a Elif. Digo, algo malo podría pasarle si es que la atrapa. Deja de pensar en Elif y piensa en nosotros. Elif es mi hermana. Es mi hermana sin importar qué. Me entendería si tuvieras un hermano. Por supuesto que tengo un hermano. Él no me conoce. Es un medio hermano. Mira. En esta vida, si hay alguien que no te va a ayudar y es peligroso, son los parientes. Solo tú puedes protegerte. No puedes confiar en nadie más que en ti misma. Nadie lo hará por ti. Nilüfer, vas a tener que elegir entre yo y tu hermana. ¿Quieres que vaya a la cárcel por culpa de ella? Elif optó por sí misma cuando te dejó sola. Te dejó sola conmigo, no te eligió a ti. Ah, querido, él es tan valioso para nosotros. Primero le dio a Pinar la posibilidad de estudiar. Pinar nunca hubiese podido estudiar si no lo tuviéramos. No tenemos dinero y yo no cuento con nadie. Hay una organización de Tayyar Dundar. Ellos le dan la oportunidad de estudiar a los hijos de gente pobre. Los ayudan a terminar la escuela y la universidad. Los hice esperar. Por favor, tomen asiento. Adelante. Entonces, el señor Tayyar está en su vida hace tiempo, ¿cierto? Sí, es cierto. Ellos tienen una relación desde que ella se graduó. Espero que se casen pronto. Él es muy buena persona. Tayyar le dio una oportunidad a mi hija. Parece que cuidó muy bien de usted. Hace lo mejor posible. Él es muy bueno. Nos quiere mucho. Me pregunto dónde está Pinar. Desapareció hace mucho y nadie la ha visto. ¿Ustedes la buscaron? Ah, yo hablé con ella. Era tarde en la noche. Ella me llamó y quería que me fuera. Quería que me fuera a la casa de mi hermana. No pude entender y estaba preocupada. De pronto ella se calmó. Luego Tayyar vino. Tuvieron una pequeña discusión, entonces me pidió que me quedara y decidí hacerlo. Ellos son jóvenes y ahora es difícil llevarse bien. Nosotras no éramos como ellos antes. Debieron ver en nuestra época. Nosotras nunca discutíamos con nuestros esposos.
Está bien, ellos no están casados, pero hace mucho tiempo que están juntos. Yo los considero como una pareja casada. ¿Usted no habló con ella? ¿No sabe dónde puede estar? Sí, he hablado con ella. Justamente lo hice esta mañana. Regresó a la casa de su esposo. Ellos están bien ahora y espero que tengan una vida feliz juntos. Es todo por ahora, señora. Nilúfer. ¿Cómo estás? Espero no estar molestando. Por supuesto que no. Me alegra mucho que estés aquí. Te ves bien. ¿Estás bronceada? Siempre te has visto muy bien bronceada. ¿Recuerdas que me ponía celosa de lo linda que quedabas cuando íbamos a la playa? ¿En serio? Uh-huh. No me acuerdo. Por cierto, el tío Taillard se hizo cargo de mis estudios. Pensé que tenías que saberlo. Es lo mejor para ti, créeme. ¿Me darías un vaso de agua? Tengo sed, Elif. Sí, claro, yo te lo traigo. Siéntate. También hay jugo, ¿prefieres eso? ¿Jugo de qué? Cereza. Prefiero agua. ¿Está bien? Toma. Mira, no me había dado cuenta. Mert me está esperando abajo, debo irme. ¿Y por qué no le dices a él que suba? No, vamos a visitar algunos lugares, pero pasaré más tarde a verte. Nilúfer. Gracias por venir. Estoy muy feliz de verte. Te veo después, Elif. Ya te lo dije, Omar. Nunca voy a tocar esa puerta. No quiero que me despidan. Estoy feliz con mi vida en Estambul. Te voy a hacer una pregunta. ¿Todavía crees que él es inocente? Sí, claro. Ella lo dijo todo. Primero tuvieron una discusión y luego ella regresó a casa. No es nada de eso. Iremos juntos, no puedes escaparte. Está bien, entonces me llamará el jefe para preguntar si molesté a su hombre favorito. Y me dirá, ven aquí, este es tu nuevo lugar de trabajo y me mandará a limpiar el baño. Hombre, ya basta. Pelín, tú ve con él. Pinta la casa y yo me juntaré con ustedes. No, Omar, yo quiero ir contigo. El señor Arda puede vivir en Estambul feliz por siempre. No, no, ve con él. Elige el color. Estoy seguro que no será capaz de elegirlo él solo. Los veo en 2 horas. No sabes dónde queda mi nueva casa. Te llamo y te pregunto, así de simple. Omar. ¿Por qué no me escuchas de una vez? Te vas a meter en serios problemas. Los veo después. Dígame. Hola, soy el capitán Omar Demir. Quisiera ver a Pinar. Espere aquí. ¿Qué necesita? ¿Podría hablar con Pinar? ¿Ella lo está esperando? No, señora, pero ella querrá hablar conmigo si le dice mi nombre. La señorita Pinar está un poco enferma. Está tomando una siesta. Usted puede llamarla o pasar más tarde. Mire, soy un amigo de la escuela, un amigo de la infancia. Apuesto a que le gustará verme si le avisa. Lo siento. Ella no quiere que la molesten mientras descansa. Y
¿Y se supone que me invitarás tú? Solo en tus sueños. ¿Cómo estás, Nilúfer? Hola, Omar. ¿Cómo estás? ¿Elif te pidió que me siguieras a todas partes? ¿No estás un momento? Tengo que hablar con Nilúfer. Está bien, los dejo. ¿Qué harás ahora? ¿Me vas a interrogar o esperarás en la puerta? ¿Qué es lo que ella quiere que hagas? Mira, está muy claro que vives aquí. ¿Has visto a Pinar? ¿Cómo está? No sé, distante, fría. Nunca sale de la habitación. ¿Por qué preguntas eso? Eso no importa para nada. Te pediré un favor. ¿Podrías decirle que quiero verla? Tiene mi número, que me llame. Es importante. Está bien, lo haré. Gracias. ¿Cómo está Liv? Supongo que bien. Ya no nos vemos. Te mintió también, ¿cierto? No la ves porque descubriste que es una mentirosa. De todos modos, tienes suerte. Te diste cuenta a tiempo. Así es, me mintió. Me mintió a mí también. ¿Sabes por qué lo hace? Para salvar tu vida. Porque debía hacerlo. Mira, Elif intenta olvidar el pasado. Ella reconoce cosas que son difíciles de reconocer. Yo la perdoné. Porque es la persona más honesta que jamás conocí. Es una persona decente. Honesta. Ella te debe haber convencido. No entiendo por qué le haces esto a tu hermana. Por lo visto, te gusta culpar a los demás de lo que tú has hecho. No tengas miedo. Enfrenta tus errores. Apoya a Elif. ¿Te parece? ¿Pinar? Pasa. Omar quiere que lo llames. A ese policía, ¿sabes? El amigo de Liv. Está bien. Pase. Pelín, qué linda sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería desearte buena suerte con tu nueva oficina. Qué linda sorpresa verte. Ay, qué amable de tu parte, Pelín. Están muy bonitas. Siéntate. Está muy linda tu oficina. A mí también me gustó mucho. Idil, ¿puedes venir, por favor? Pon la cena agua, por favor. Bueno. ¿Qué te gustaría tomar, Pelín? Nada, gracias. Es que me iré luego. Está bien. ¿Mucho trabajo en la estación? No, todo tranquilo. Arda alquiló una nueva casa y lo estoy ayudando en las reparaciones. ¿Ah, en serio? ¿Y por qué una nueva casa? Es que se está divorciando y también está corto de dinero. Así que pensé que podía comprarle algunas cosas y ayudarlo con las reparaciones de la casa. Así que estaremos trabajando hasta tarde. Estoy cansada, Liv, pero tengo que ayudar a mi amigo. Qué noble eres. Eres muy buena amiga. Bueno, Liv, no te molesto más. Tengo que irme, nos vemos. Bueno. Gracias por venir. Gracias a ti, Liv. Nos vemos. Nos vemos. ¿Pelín? ¿Ah? ¿Omar también ayudará? No, no lo creo. Bueno, quizás puedo ir a darles una mano. Arda siempre me ha ayudado cuando más lo he necesitado. Sería maravilloso. Así tendremos un artista y la casa quedará hermosa. Arda estará contento. No confía mucho en mi gusto. Vamos. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás, Bajar? ¿Cómo va todo? ¿Por qué viniste? Vine porque quiero hablar contigo. Dijiste que somos personas de la misma clase y que por eso deberíamos ayudarnos. Por eso vine. ¿Eso piensas? Pasa a mi oficina.
por favor. ¿Aquí también? Uh-huh. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Arda quedará sorprendido cuando te vea. Espero que hayas sabido escoger los colores. Que Dios te escuche. ¿Así está mejor? Como usted quiera, comandante. Tome asiento. No soy comandante, no es mi rango. Te preguntaré algo. El amigo de Denizer, Tayar Dundar. Así es. ¿Qué le pasó al señor Tayar? ¿Cómo es él? Conoces muy bien a la gente. Así que, ¿qué tal si me cuentas de Tayar Dundar? Bueno, es un buen tipo. Le gusta ayudar. Pero por sobre todo a Elif. ¿Ah, sí? Así es. De todas formas, el señor Tayar vino de Anatolia a Estambul. Por lo que sé, es de Adana. Siempre quiso huir de su pasado. Dejar sus raíces lo logró bastante bien. Y aunque no lo parezca, es muy sociable. Así que es sociable. Claro. Siempre asiste a todas las fiestas. Creo que lo hace porque se cree un filántropo. ¿Y eso tiene algo de malo? No, no digo que sea malo. Pero solo que se ve muy falso. Eso es aceptable en ese tipo de círculo. Y es normal para ellos. Bien, ya entiendo. Otra cosa. ¿Y su relación con Ahmed Denizer? ¿Has estado trabajando aquí hace tiempo? ¿Hacían negocios juntos? No, ellos trabajaban en cosas muy distintas. ¿Cómo podrían haber hecho negocios juntos? ¿Y su amistad cómo era? ¿Se veían seguido? Sí, lo hacían. Todos los fines de semana jugaban golf. También salían a pescar. Eran confidentes el uno del otro. Eran muy buenos amigos. ¿Y a ti? ¿A ti te agrada Tayar Dundar? No lo sé. No tengo un sentimiento especial hacia él. Muy bien. Es todo. Gracias. ¿Y eso era todo? Sí, exacto. ¿Dejaste a Elif? ¿Elif te contó eso? Dijo que tú la habías dejado. Que tengas un buen día. Pienso que es bueno, ¿sabes? Ustedes no se veían bien. ¿No iba a resultar? Me gustó que tuviéramos esta conversación a solas. Te puedo contar todo lo que quieras de la familia de Nisser. Es todo.